Otro juego de Ubisoft en la reseña, este caso es Far Cry 4. Esta cuarta secuela deja los tropicales y soleados entornos para pasar los fríos escenarios de los Himalayas. Eres Ajay Gill, un hombre que viaja a su pueblo natal Kirat para esparcir las cenizas de su madre. Una vez dentro del pueblo, Gill termina en una guerra civil entre su déspota rey Pagan Min y los rebeldes conocidos como la Senda Dorada. Después de ser salvado por uno de los rebeldes, Gill deberá cumplir misiones para derrocar a su malvado rey. Al igual que su predecesor, el juego conserva los mismos elementos, incluyendo obtener experiencia, cazar animales para fabricarte más objetos, andar libremente por el pueblo y descubrir secretos por todas partes. Cada vez que subas de nivel, te darán un punto de habilidad que podrás utilizar para aprender más movimientos y más salud. La experiencia las obtienes matando enemigos, descubriendo lugares desconocidos, desactivar torres y cumpliendo objetivos. El pueblo de Kirat es enorme, permitiéndoles descubrir más que en Far Cry 3, además de que los distrae más de la campaña, apoderándose de bases enemigas y descubrir más objetos. Hablando de apoderarse de bases enemigas, pueden tomarlas matando guardias encubierto, eliminarlos con tus armas o hasta liberando animales dentro de sus jaulas para eliminarlos de forma rápida, poniéndole versatilidad al juego. Al avanzar más en el juego, descubres más del pasado de Gill, además de que tiene una moral. Las misiones principales que tomen afectarán su partida dependiendo de qué lado los rebeldes se junten, dándole un valor de repetición que resulta con finales alternativos. Además de la sólida campaña, está también el multijugador y poder crear mapas para compartirlos con cualquier usuario. Otra novedad es que también hay cooperativo en línea, donde se pueden unir con otros jugadores para acción frenética, ya que hay algunas áreas donde necesitarás de alguien como tomar fuertes enemigos. Y, claro, se conservará la experiencia y mejoras que obtienen. Podrán escalar montañas con tu equipo de alpinismo para llegar a plataformas que están lejos y subir a lo más alto. Sin embargo, el juego no ha mejorado mucho que su predecesor. Fuera de la moral, el alpinismo y el cooperativo en línea, se nota que nada cambió en la jugabilidad. También el hecho de que el resto de los personajes, fuera de los líderes de la senda que te dan objetivos que pueden traer diferentes consecuencias, no mantiene ningún interés, incluyendo el villano principal que aparece pocas veces en la campaña. Comparado con Vaas Montenegro de Far Cry 3, la historia se debilita a mitad del juego, dejando mucho que desear en cuanto a desarrollo de personajes. Far Cry 4 no mejora mucho sobre su predecesor, además de una historia olvidable. Pero, si les interesa mucho la jugabilidad sobre la historia, Far Cry 4 puede que les llame la atención.